Pues sobre todo se ha concretado, ¿no? O sea, es como que se ha hecho real, porque yo me imaginaba, también por lo que había leído y cosas que había visto, pues la labor que Manos Unidas hace, pero verlo en el campo de batalla, ¿no? Y sobre todo ver de qué manera impacta la vida de las personas de una manera real, absolutamente palpable, eso se te queda, ¿no? Y me ha parecido muy interesante el modo en que como o sea, yo he estado con el coordinador del noreste de India y cómo Manos Unidas selecciona proyectos y programas a los que ayuda de alguna manera, ¿no? Y luego ya es gente local los que de alguna forma están ahí todo el año trabajando, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito, o sea, como que había una implicación real de la gente nativa, de la gente de allí, que además estaba muy agradecida de poder contar con todos los medios de Manos Unidas y con la información y el know-how de Manos Unidas para llevar a cabo los proyectos. O sea, como que no es una invasión de gente española de repente como poniéndose ahí como un parche y haciendo cosas, ¿no? Es como que está muy, muy bien integrado. Eso me gusta mucho. Sí, o sea, claramente hay proyectos que tienen una cosa más menos dramática porque tienen, pues, por ejemplo, tienen que ver con pues, desarrollo de recursos naturales, de mejor uso del agua, saber además desarrollarlos de una manera más sostenible. Entonces, esos son bellos e interesantes de ver, nada más porque te llevan a los campos, etcétera. O sea, que no tienen, digamos, un impacto emocional tan grande. Aunque luego por esas aldeas ves a gente que te llega mucho al corazón, ¿no? Porque son gente muy, muy bella y muy bonita. Sí que he visto cosas muy impactantes, pero quizás con lo que más te quedas es con las personas que más te impactan por todo lo que hacen. Y a mí en particular me llegó mucho el trabajo que hace una hermana, Sister Brito, que es una mujer de unos 60 años, con enfermos de SIDA. Ella empezó a recogerlos donde nadie les quería y sobre todo las mujeres que son afectadas de SIDA, que son solteras, que son repudiadas absolutamente por la sociedad y que tienen un estigma muy grande, pues ellas las ha recogido, las ha cuidado, las ha provisto de medicamentos. Y eso fue un trabajo muy, muy impresionante y porque ella era muy, muy especial, ¿no? Ella también ha creado una escuela, orfanato, internado para niños que son seropositivo. Y ver a esos niños con todo lo que han atravesado, que todavía como que lo tienen encima las miradas, ¿no? Pero que también se dan atisbos de esperanza por el trabajo de Brito y su gente, ¿no? Entonces eso realmente me tocó mucho, sí. Pues ahora en la sala de edición veremos, ¿no? He estado grabando todos los días bastante material, como los programas que hemos visto eran como relacionados con temas muy, muy dispersos, ¿no? Pues eso, desde agricultura hasta SIDA, hasta cooperativas, muchas cosas distintas. Pero sí que para hacer una pieza como que esté bien hilada y que tenga una especie como de narrativa que lo una todo, sí que el tema de la mujer en India es algo que nos interesaba, porque la mujer está trabajando en el campo, en esos programas, también está afectada por temas como enfermedades tipo SIDA, pero también además para mí ha sido muy claro que casi que las que más trabajan son muchas religiosas, muchas monjas, son muchas mujeres que no son religiosas, pero que colaboran con Manos Unidas. Entonces hay algo como en torno a la mujer que seguramente yo creo que va a hilar mucho la pieza. Pues ha sido muy bonito porque Maite, bueno, es una ganadora peculiar porque ella de alguna vez hace audiovisual como hobby. Entonces, su pieza, la que ganó, era muy bonita, pero realmente ya no sabe mucho del medio. Entonces, ha sido muy interesante viajar con alguien que estaba muy virgen en cuanto a conocimientos
de cine o de grabación, entonces su curiosidad me parecía muy bonita y era muy bonito como enseñarle cosas, ¿no? Que de repente, además eres muy joven y cómo lo ha vivido era también como muy, muy fresco, ¿no? O sea, desde una mayor inocencia quizás y una mayor alegría también. Ha sido una muy buena compañía, sí. Y muy curiosa, siempre haciendo preguntas. Era muy interesante ver el pudor que a veces le podía entrar, ¿no? También por su juventud. Y su punto de vista era siempre muy, muy interesante. Pues a Azucena la conozco desde hace tiempo. O sea que sí que tengo una cercanía con ella y ya lo hemos estado hablando. Ella tiene muchas ganas. Pues por una parte, depende de a dónde vaya, le será útil o no lo que yo le pueda decir, pero sí que en cuanto a, yo creo que a este proyecto de climetrajes y de las piezas audiovisuales que vayan saliendo de esos viajes, yo creo que los que nos vayamos pasando un poco el relevo, sí que podemos ir con manos unidas, ir afinando un poco cómo se hacen, cuidando mucho las calidades, para que vayan saliendo piezas según la experiencia se va acumulando, piezas que sobre todo yo creo que lo más importante es que sean no útiles a nosotros a nivel personal, que por supuesto es una experiencia personal muy especial, pero que sean útiles para Manos Unidas, para que comunique todos los programas que hacen, que son absolutamente asombrosos y necesarios y bonitos, ¿no? Entonces, como eso puede llegar, digamos, a quien apoya a Manos Unidas, que se sienta orgulloso, que se conmueva para ver que allí donde pone su dinero efectivamente se está haciendo algo que merece mucho la pena y poder contar con más apoyos, ¿no? O sea, que ese es el cometido y, o sea, que muy, una mente muy de producción y de calidad para que Manos Unidas salga beneficiada. Eso es a vosotros, ¿no? Bueno, pues yo llevo unos años colaborando con el festival y siempre es muy bonito ver las piezas que de una manera muy, muy fresca, muy creativa, intentan expresar cosas relacionadas con los problemas del mundo y cómo claramente al comunicarnos entre nosotros efectivamente podemos cambiarlo, ¿no? Entonces os animo para que os juntéis, trabajéis con exigencia, con creatividad, para intentar tocar al jurado, a la gente que lo vea, a quien sea, y que vuestro mensaje, eso que os inquieta, no lo dejéis y lo dejéis plasmado.